arrancamos bien, queríamos tener el control y la idea de que jugaran al fútbol. Hay jugadores de muy buen pie y jugadores que los conozco que tienen un rendimiento importante, pero a pasar los minutos se fue ensuciando un poco el partido. Creo que caímos en un pozo del rival, que fue a hacer lo suyo también, y fue por empezaron los roces y bueno, el fútbol, y no pudimos lograr lo que el objetivo queríamos. Se ganó, pero bueno, en sí es importante hacer este tipo de partido, pero me voy un poco desconforme porque no era lo que yo venía a buscar. Quería otro rendimiento de los jugadores, otro juego, apostando a lo que se viene. Y bueno, por ahí quedó un poco la cosa, vamos a seguir trabajando. Una cosa que tengo claro también en este grupo y en el plantel, que Juanjo hace una semana y media que arrancó a trabajar el tema de selección y el cuadro no está... Preparador físico. Sí, preparador físico. No hemos podido hacer un trabajo prolijo en lo físico y bueno, recién estamos entrando a mechar muchas cosas. El juego y lo físico, entonces los jugadores no están en condiciones de un rendimiento adecuado. Comentame, bueno, cómo ha sido tu llegada a San Rafael y el armado de este plantel, ¿no? Con muchas caras nuevas, hemos visto también para la temporada y muchos jugadores de la casa, ¿no? Que es un poco la idea. Sí, sí, nosotros apostábamos más al plantel de acá, del club, pero cuando arranqué a laburar me encontré con un poco de los chiquilines del problema de estudio, de trabajo, se les complicaba un poco los entrenamientos, el 50% del plantel que el año pasado estaba, no podía estar, por lo menos para ahora, para esto que es tan importante la Copa, y ahí bueno, empezamos a buscar un poco para complementar este equipo, y llegaron jugadores que creo que todavía tienen que dar el doble lo que estamos esperando. Hoy también nos faltó Martín, que todavía no se ha recuperado, Martín Díaz, y también nos faltó Gómez, un muchacho que viene de Calerones del Este, que está en la selección, que es el que nos va a dar una mano en el medio también, y por ahí también ya queremos cerrar el grupo y bueno, empezar a trabajar fuerte, a encarar lo que se viene. Bueno, fines de abril es el inicio de la temporada, ¿no?, en la liga local y en la Copa, bueno, se estima que por ahí también va a ser la mano. Sí, 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 por ahí está la cosa, no tenemos nada detallado, claro, en el comienzo, pero se habla por eso, por ahí, por esa fecha, y bueno, creo que las dos cosas también arrancan juntas, y bueno, plantel hay para encarar las dos cosas, pero hay que laburar mucho. Eso te iba a preguntar, ¿es otro desafío? La doble competencia, ¿no? Sí, sí, sí. Se va a jugar en simultáneo. Sí, 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 sí. Nosotros estamos tratando de armar dos equipos, uno para la Copa y otro para jugar acá, esa es la idea, y bueno, creo que vamos a llegar bien, todavía tenemos un tiempito para poder ajustar todos esos puntos que son precisos para una competencia tan fuerte como la Copa Nacional. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de llegar a dirigir la primera de San Rafael? Habías dirigido formativas, pero bueno, ¿cómo estás viviendo ese cambio? Bien, yo en sí hace mucho tiempo que quería tener una oportunidad acá en la institución. Yo vengo hace muchos años trabajando con formativa, he descansado un año ahí, pero siempre he estado con los muchachos, conozco todo bien la institución, como bien. Y bueno, la idea de este año era tirarme un poquito más arriba, buscar la oportunidad. Bueno, se fue conversando, se fue evaluando ahí, bueno, y me dieron la oportunidad que hoy estoy enfrentando. Esa es la idea, vamos a ver, todavía estamos un poco reciente tomando detalles y cosas que cuesta cuando uno entra nuevo al equipo, se hace difícil, pero bueno, pasando los días y pasando el tiempo, vamos tratando de llegar a más claro la meta.